Cinco claves para dormir mejor. Primero, sincronizar tu cronotipo o ritmo circadiano con los ciclos de sueño. ¿Eres más madrugador, más nocturno o una mezcla de los dos? ¿Cuáles son los ciclos de sueño? 90 minutos es considerado un ciclo de sueño y la idea es que tú le apuntes a dormir cinco ciclos cada noche. Dos, disponer tu dormitorio para poder descansar mejor y prepararte por lo menos 90 minutos antes de irte a la cama. Asimismo, procurar dormirte todos los días a la misma hora y despertarte a la misma hora en la mañana para crear hábitos que sean poderosos para ti y te permitan descansar cada vez mejor y mejor. Tres. Uso estratégico de las siestas. Sí, para todos los que les encante hacer siestas, ¿cómo te parece que es válido? Porque son periodos de recuperación controlada que tú puedes manejar entre la 1 y 3 de la tarde, las 5 y 7 de la noche, donde si la noche anterior no dormiste los cinco ciclos, aquí pudieras recuperarlos. Es como si pudieras sumar esos tiempos de descanso. Cuatro, por supuesto, siempre que vayas a descansar, que tu cuarto sea... Absolutamente tranquilo, cero televisión, cero ruidos allí para que te dispongas a un reparador descanso. Cuidado con la dieta y con los productos que eliges para descansar. Te sugerimos para poder descansar mejor que cenes por lo menos tres horas antes de irte a tu cama, de irte a descansar y que evites consumir sustancias o bebidas o comidas estimulantes tres horas antes, aunque algunos eh, expertos dicen que cinco horas atrás debes evitar por lo menos consumir café. Eso ya tú lo decides y ya tú lo revisas. Cuidado con lo que eliges para dormir. Imagínate que tú y yo pasamos casi el 30% de nuestra vida descansando, así que vale la pena invertir en un buen colchón, en una buena almohada, en una buena ropa de cama y por supuesto eso hará que tú puedas... Transformar tus noches para revolucionar tus días.